Bueno, compadres, chequen nomás qué chingón se mira todo. Chequen el proyecto del compa Abel. Todo carbon fiber, cabrón, miren. Le puso eyelids. Se mira bastante pasado de bestia. Por acá tenemos un SRT4 que se hace probably este SRT4 porque ya estaba en bastante con malas condiciones. Pero el owner que está aquí dice que lo va a restaurar y sí lo está haciendo. Poco a poco lo está arreglando. También acá está Carlos con su nuevo SRT4. Damn, my boy. Chillin, chillin. Y por acá está el Palomo, compas. Este carro lo vieron en mi canal. Y pues aquí tenemos el owner que los vino a visitar. Bringing back the Palomo. Damn, ya tengo todo AFR, todo chingón. Boost gauge. Dale, Kendo. Va a ser un día pinche mamalón, compas. Chequen el clima. Y por acá tenemos más gente. También tenemos a otro compa que se acaba de unir a la crew. Se llama José. Y pues también a este carro lo estamos trabajando, le estamos quitando todos los problemas. Y poco a poco lo va a estar pintando y se va a estar viendo chingoncísimo. Y por el lado de acá, compas, tenemos la bestia. La bestia de las bestias, compas. Lo vamos a sacar, lo lavé y está listo para rolear. Bueno, compas, llegamos aquí, pero como ustedes pueden ver, el clima está para la chingada, so, ya toda la gente se va a ir. Ahorita yo creo que vamos a ir a desayunar o algo con estos compas y vamos a ver si sacamos unas fotos en un spot que yo sé, allá está por la Bel Air. Vamos a ver si sacamos unas buenas fotos, pero ya están corriendo, dice, ya vais en la chingada. Smoke all these niggas though. Creo que nomás este clima, compas. Yo manejando en el slicks y está como lloviznando, la neta. La neta se siente medio raro el carro, compas, pero ahí viene toda la escuadra atrás. Estamos ahorita, vamos a dirigirnos a un punto a sacar fotos ya que la car meet se canceló por lo mismo, por el clima, compas. So, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pedo. Oh boy. Piche, we're rolling hard right here in the southwest, boy. Mira. Ahorita nomás necesito ir a pedirle un pinche vasito para ponerle ahí en el Lexus. Se va a estar lloviendo, wey. Se va cayendo la square, ¿no? Exhaust. Y está lloviendo, wey. Ahorita vamos a comer tacos el bigote, papá. Cheque nomás, padres. Estos vatos se pasaron de vez, mira. Y aquel vato era, damn. Big ass burrito y una, ¿qué? ¿Una quesadilla, güey? Mira otro burrito, güey. La verga, güey. Madre mía, ¿es burrito? ¿Qué chingados? ¿O es un niño, güey? Ahí. Cheque nomás esto. Mejor, peor día no pudo haber estado, la verdad. Está lloviendo y vamos a sacar fotos después de comer. Pero cheque nomás, está lloviendo y...
Netflix, compadres. Ahorita no sé si me voy a romper el hocico o qué va a pasar, pero se mueve bien feo lo que es el carro con slicks y está lloviendo, está bien mojada la carretera. So, vamos para el shop, vamos a ver si llego y ojalá todo bien, compas. La verdad, se mueve bien feo lo que es el volante y el carro. Me atrevo a decir que este Subaru es uno de los mejores de aquí de Houston, Texas. Cómo se mira, cómo maneja y todo está mamalón. Shout out to the owner. Vamos a ver si le hacemos un review en el futuro. Que viva la familia de los SRT4, compas. Vamos a seguir saliendo, vamos a seguir creciendo. Aquí estamos con toda la clica acá platicando. Deja tu like, tu comentario y nos vemos la próxima, compadres.